Salón de Actos de la Biblioteca Municipal acogió el acto de entrega del 14º Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, que organiza el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y que en esta edición recayó por unanimidad del jurado en la obra Fantasma de Primavera, del catalán Gerard Beltrán. En este programa especial podrán ver cómo transcurrió este acto. Bienvenidos sean todos. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento que ha hecho posible que y quería que amenizara esta velada hoy. También agradecer, como no, y felicitar al ganador del concurso de hoy. Yo soy profesor de guitarra y también cantante, pero como creo que la principal protagonista esta noche es la palabra, quería hacer mi pequeño homenaje en forma de canción a dos figuras de la literatura inmensas, en mi parecer. La primera canción con la que voy a abrir el acto es una canción que habla de una de las poetisas más grandes que dio Argentina, que es Alfonsina Storni, que se suicidó metiéndose al mar de La Plata por un amor no correspondido. Félix Luna, letrista de la canción, dice que llegó a la casa de Alfonsina Storni horas después de suicidarse y encontró una nota en su mesita de noche que decía: y si llama a él, no le digas que estoy, di que me he ido. Entonces Ariel Ramírez puso la música a ese inmenso poema de Félix Luna, dedicado a Alfonsina Storni, la popularizó Mercedes Sosa y se transformó en la inmensa canción Alfonsina y el mar. La blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina.
vestida de sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, y dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, y di que me he ido. Vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de de la poesía es extraordinariamente confusa, y entonces me he convencido verdaderamente de que el arte es bello porque embellece, es bello porque se da, es bello porque se manifiesta bello y contagia de belleza a su alrededor. Sé que existes donde yo no sé nombrarte, donde se acerca la belleza a las palabras como una llama desconocida. Inclino mi cabeza desolada, averiguando el suelo de tus hombros, donde el espacio curva el aire para ensayar tu corazón. Ahora te colmaría de música. Diría que intercediste entre las redes y el océano, que el tiempo se paró por verte jugar con los instantes de su arena. Diría que en el fondo de tus ojos se zambulle la luz como dos peces negros, pero de nada sirven los huesos de la lluvia, el centeno que traigo lagrimeando entre los dedos. Tú me enredaste, arcángel, en tus redes. Volar sin mí imposible te sería, porque soy tu pretexto de alegría y la condena de que aquí te quedes. La ocasión de tu humana vestimenta, mi necesidad fue. No alardees tanto, que yo aprendí de ti más de la cuenta. Si no te gusta el aire de mi canto, otro aire celestial distinto inventa, pero estaremos juntos entre tanto. Música.
arrebátame, amor, águila esquiva, mátame a desgarrón y a dentellada, que tengo ya la queja amordazada y entre tus garras la intención cautiva. No finjas más, no ocultes la excesiva hambre de mí que te arde en la mirada, no gires más la faz desmemoriada y muerde de una vez la carne viva. Batir tu vuelo siento impenetrable, en retirada siempre y al acecho, tu sed eterna y ágil desafío, pues que eres al olvido invulnerable, vulnérame ya, amor, deshazme el pecho y anida en él, demonio y ángel mío. Señora alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Laurín el Grande, señores concejales de la Corporación Municipal, señor juez de paz, distinguidos miembros del jurado, representantes de colectivos y asociaciones, amigos de la cultura en general. Buenas noches y sed bienvenidos un año más a la entrega del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, que este año cumple su 14ª edición. Una edición que, como todos sabéis, ha resultado ser especial debido a la situación sanitaria por la que está nuestro país atravesando, pero en la que se ha demostrado, una vez más, que la cultura es un bien de primera necesidad y que, por supuesto, es segura. En este certamen se han presentado 201 poemarios, cifra que ha supuesto un incremento con respecto a las 4 últimas ediciones, lo que supone una enorme satisfacción. Ver a tantos jóvenes de todos los rincones de España y gran parte de Europa y Latinoamérica interesados en la poesía es cumplir uno de los principales objetivos que tenía y que tiene don Antonio Gala, que es ver cómo los jóvenes desarrollan ese interés en la poesía y que nazcan en ellos esa capacidad de plasmar en una hoja de papel su forma de ver la vida y mostrar sus sentimientos. El ganador de esta edición ha sido Gerard Bertrán Burgueño, natural de la Seu d'Urgell, de la comunidad autónoma catalana, con el poemario titulado Fantasma de Primavera, al cual se le va a hacer entrega del premio dotado en 6.000 euros que aporta íntegramente nuestro ayuntamiento, además de la edición de 500 ejemplares de su obra. El jurado de este galardón está presidido por don Manuel Salinas, doctor en Filología Románica, y que está compuesto por doña Belén Molina, doctora en Filología Hispánica, y por eminencias de la literatura española como don Antonio Hernández y don Antonio Carvajal, ambos premios nacionales de poesía. Desde aquí, por supuesto, agradeceros un año más que seáis nuestro jurado, y también, por supuesto, todo el asesoramiento cultural que aportáis a Laurín el Grande. El protagonista de esta velada, Gerard Bertrán, nos cuenta que es graduado en Lengua y Literatura Moderna por la Universidad de Barcelona, con especialidad en alemán. Desde hace varios años compagina su trabajo en museos y librerías con la escritura de poemas y novelas, y que frecuentemente colabora con actividades culturales como talleres de poesía y exposiciones en su pueblo natal. Desde hoy, a su currículum, añadimos que es ganador del 14º Premio Internacional de Poesía Antonio Gala. Esta velada está siendo amenizada por uno de los profesores de nuestra Escuela Municipal de Música, Andrés Pino, el cual ha interpretado Alfonsina y el mar de Félix Luna y Ariel Ramírez, y que pondrá el broche a esta velada interpretando Penas y alegrías del amor, de Rafael León y Mario Álvarez Quiroga. Sin más, pido la presencia del presidente del jurado, don Manuel Salinas,
el cual nos va a escribir los motivos por los que este poemario ha sido ganador de este galardón. Muchas gracias. Buenas noches. Como presidente del jurado, tengo que decir que el premio se dio por unanimidad. Estábamos todos de acuerdo. Y al principio era un libro muy difícil de apreciar. Es un libro difícil de apreciar lo poético, puesto que está planteado dentro de un gran prosaísmo. Es decir, está muy cerca de la prosa, pero se queda ahí a caballo. Y cuando uno lo lee detenidamente, pude distinguir poquito a poco que ese prosaísmo era una manera de reflejar lo cotidiano, de reflejar la rutina, de reflejar esas horas y esos años de rutina donde en nuestra vida pues muchas veces no ocurren grandes cosas maravillosas. Esa vida diaria, esa banalidad del día a día. Entonces, esa banalidad, ese tiempo que sucede aparentemente rutinario, va muy de acuerdo con esta poesía que no se eleva al canto. Entonces, hay que leerlo muy despacio para darse cuenta que, aunque no se eleve hacia ningún tipo de canto, sí, sin embargo, tiene lo más importante del canto, que es la fe, que es lo que convierte el libro, y ahora explicaré en qué consiste la fe, en qué consiste ese libro. Bien. ¿Y cómo superamos esa banalidad? ¿Cómo superamos todos nosotros esa rutina? Pues la superamos de una manera muy fácil, por medio del sueño, de las fantasías, de las cosas que pensamos en casa y que nos hacen soportar y hacer que aparezca lo maravilloso en la vida. Lo maravilloso que es necesario que exista también. Hay un cuadro fundamental, y lo voy a decir un poco pictóricamente, hay un cuadro de Johann Enrich que cuando se explica en literatura, pues se llama La pesadilla. Y es un cuadro que inicia el romanticismo, donde hay una mujer en el plano de abajo, tumbada en una cama, y sobre ella, en la parte central del cuadro, hay un íncubo, un demonio, es decir, una pesadilla, que es la parte central del cuadro, y así se llama el cuadro, La pesadilla. Vemos una mujer hermosísima, casi descoyuntada, pero es realmente la parte en la que aparece fundamentalmente ese espacio del sueño, de la pesadilla, de la visión interior, más importante aún que la vida diaria y necesaria muchas veces para que podamos seguir viviendo. Así, la clave del libro, lo que me hizo en la preselección volver a leerlo y a darle la vuelta, y por eso lo defendí un poco dentro del tribunal, era cuando de pronto en medio del libro me encuentro un poema que fue quien me dio la clave, un poema que se titula Señales, y es el poema que le da la vuelta a todo el libro, o por lo menos en mi lectura personal le dio la vuelta a todo el libro. Y entonces tuve que volver a empezar. Cuando uno tiene una faena grande de muchos libros, te molesta, pero hay que ser generoso con la juventud y volver de nuevo y volver a leerlo. Es un poema que se llama Señales. Yo lo voy a leer para que vean cuál es su estilo y la originalidad de este jovencísimo poeta. Dice: soñé
con un pez rojo. Un pez grande, brillante, escurridizo. Aparece ya el sueño dentro de lo cotidiano. Y ese maravilloso pez, que es toda la primera parte del poema, él va a leer a algunos completos, pues a mitad aproximadamente del poema dice, durante la misma noche, o quizá durante el mismo sueño, soñé con un gato. El sueño durante toda la primera parte del poema es un pez rojo, precioso, que está dando vueltas en un mundo maravilloso y de pronto aparece el conflicto, el dolor. Ese mundo que de pronto no es tan maravilloso como parecía. Y entonces ya aparece la lluvia, aparece las zarpas del gato y aparece un verso donde nos dice las imágenes dormidas, olvidadas, diría Platón, porque por eso hay que recordar que el dolor había despertado. Aparentemente creemos que ha terminado el poema y ese es el estilo de este jovencísimo poeta, con una gran fe que le vuelve a dar otra vuelta al libro y para mi gusto lo hace muy bien y de una manera estupenda. Dice, bien, he soñado con un pez y he soñado con el gato. Ha aparecido el dolor, las zarpas, los palos en las ruedas, el no poder continuar andando, los conflictos. Pero el último verso es sorprendente. Los últimos versos deshacen toda la historia y toda la narración y todo el sentimiento que nos ha llevado. Una vez que ha planteado el mundo en conflicto, lo rompe de la siguiente manera y lo rompe, a mí me gusta mucho, porque decía Ana Arendt que era fundamental, ella que fue amante de Heidegger, uno de los grandes filósofos, la autora de La banalidad del mal, cuando rompe su relación con Heidegger, entonces ella escribe El mundo del espíritu y en El mundo del espíritu, el capítulo que le dedica a Heidegger, le dice que él es muy negativo, es decir, que ha destruido todo. Y sin embargo nuestro poeta va hacia arriba, dice, pero sin embargo era, este es el último verso, dice, pero sin embargo era la primera vez que soñaba con un pez rojo. Es decir, era la primera vez que ha soñado con la felicidad. Y ese sueño ya nos va a acompañar siempre. Ese mundo de felicidad, de sosiego, de calma. El libro habla, empieza con una historia de amor, una historia de amor, y el libro es casi un diario, aparentemente, de esa historia de amor. Aparece como el Guadiana y desaparece a lo largo del libro, pero esa historia de amor la plantea dentro de toda la tradición. Curiosamente, él, no importa si en la vida real lo fue o no, pero el poeta de este libro, al que nosotros no conocemos, pues conoce a una turca, una chica turca, a una, curiosamente, turquesita. Lo hace en diminutivo. Y es muy bonito porque el amor en San Juan, en toda la tradición del castellano, habla siempre de las tortolitas, como el símbolo del amor, de los primeros arrumacos, de los zureos, de ese tor, que decían los latinos, como onomatopeya de paloma, de zureo, ¿no? Y se llama ese tor, turquesita, es la chica que conoce y la chica donde se acaba la relación en el libro, viendo a un mago haciendo juegos de magia. Y él nos explica, dentro de tanta magia, cómo de pronto la magia ha consistido en la ruptura, ella lo suelta de la mano y se ha acabado.
es un símbolo. Entonces, ese orientalismo, decía, de la literatura, se desarrolla a lo largo del libro. Y para terminar, vuelvo a otro cuadro, un cuadro famosísimo, que es el baño turco de Ingres, donde todo lo que vemos es un cuadro maravilloso de mujeres desnudas, pero no una, sino cientos de mujeres, casi hasta el infinito, dentro de ese baño y todas desnudas, donde de alguna manera ese orientalismo nos viene a traer la idea de un sueño y de un sueño amoroso, erótico, sensual. Y ese sueño va apareciendo, van apareciendo amores, pero lo que yo quería subrayar, que para mi gusto le da una trascendencia muy grande al libro, es este poema, El viaje al lago. Es un poema donde se va buscando a una chica que está pintando, que está escribiendo unos poemas, y esa chica, pues, pasan los años y vuelve, y él se pregunta, aquí está el poema que está buscando. Cuando lo leí, le di la vuelta y puse buenísimo. Y dice, la chica turca, la chica francesa que está pintando, pasan los años y él vuelve y sigue pintando. Esa fe de seguir y seguir a pesar de los años, el sentido de ser piadoso no es ni más ni menos que el signo más grande que existe del amor, y ese signo de ser piadoso, de tener fe, el pietismo, tener fe, lo que esconde en el fondo es el amor, y esa fe, cuando vamos al plano amoroso, lo que indica es la constancia en el amor. Y él lo plantea como la constancia en la escritura. Dice en un poema que le llama Arqueología, que vuelve a los restos arqueológicos en la facultad, momentos de amor, de pasión, cuando ha estado jugando con la literatura, y dice, al final termina, está bien buscar la vida siendo curioso, siempre es mejor, pero para desenterrar el gran verso hay que tener una gran fe que va a lo largo de toda la... buscando, incluso con la autora norteamericana, que dice, no me importó el amor de ningún hombre, ni el recuerdo de ningún hombre, ni del sexo, ni de nada, lo dice él, sino la pasión que he tenido escribiendo mis libros y mis poemas, igual que él dice que tenía una serie de libros a lo largo del poemario. La fe, la vocación, la constancia en escribir es el signo de un gran poeta y el signo de que se puede apostar por una persona que esa fe, que es imprescindible, por lo menos la tiene. En una época donde todo lo que hay son pequeñas poses o pequeños momentos donde solo y exclusivamente pues es una fiebre del verano la poesía. Entonces, eso es lo que a mi parecer, porque no hemos podido tener mucha comunicación, aunque hemos hablado por teléfono e hicimos la discusión online, pues nos ha ido llevando a todos poco a poco a premiar tu libro y a premiar tu fe y tu constancia. Ya hemos olvidado eso, ¿no? Las relaciones hoy duran muy poco y, curiosamente, una persona que apuesta por la duración, pues vale la pena y la duración en la escritura. Entonces, se redactó el acta y el acta dice esto. Reunidos los miembros del jurado telemáticamente, el cuarto premio internacional de poesía Antonio Gala decide otorgar el galardón por unanimidad al libro cuyo título es Fantasma de primavera. Fijaros el título, primavera, y la idea del fantasma, del mundo anímico, el mundo espiritual, y la primavera como la juventud, el amor, el deseo, lo recoge muy bien el símbolo de ese un fantasma primaveral. Entonces, abierta la plica de este libro, correspondiente al número 60 con el seudónimo Kaspar Hauser,
tu alemán resulta ganador, pues es Gerard Bertrand Burgueño. En Alhaurín el Grande, el 10 de septiembre de 2020, el presidente Manuel Salinas. Muchísimas gracias. Espero no haberme alargado, disculpadme. Pido por favor la presencia de nuestro ganador, de Gerard, para que así pueda deleitarnos con algunos versos de su poemario. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir, a pesar de la pandemia. Quería dar las gracias en primer lugar a Manuel y a todo el jurado por estas palabras tan generosas, tan exageradas, por otra parte. También a la Fundación y al Ayuntamiento y, por último, a mis tíos que han venido desde Granada a verme y a mis otros tíos que me han acompañado, han hecho más de 1000 kilómetros conmigo y eso de agradecer, ha hecho todo más sencillo. Voy a leer algunos poemas y ya que Manuel hablaba de la Turquita, ¿no?, y de que es un poemario orientalista, voy a leer un poema que se llama Estambul. Ebrio de noche en un taxi turco, escuchando a los clásicos del recuerdo, pasando de Europa a Asia como quien pasa, del espejismo al sueño y del sueño a la inconsciencia. Sentado en el majestuoso trono de la infancia, contemplando lo vivido como un sultán, imprudentemente feliz junto a la turquita y la mirada parsimoniosa del escribiente. Voy a leer ahora otro al que hacía referencia, que va sobre una escritora norteamericana que se llama Vivian Gornick y que escribí después de leer una entrevista suya. Dice así: prioridades. La escritora estadounidense Vivian Gornick dice que no ha habido ningún te quiero en su vida que le haya importado más que la escritura. Con todo el sentido del mundo, dice, es ahí donde me he encontrado a mí misma, es ahí donde me he sentido realizada. Para mí, el amor, los hombres y el sexo siempre han sido secundarios. Pienso en estas sabias palabras mientras miro mis libros no publicados y recuerdo a la que decidió abandonarme sin dar explicaciones. No hay ningún te quiero en el mundo que me haya importado más que la escritura. Creo que Vivian Gornick tiene razón. Claro que Vivian Gornick no sabe de lo que habla. Este poema se llama El idioma. Y de repente, como si nunca lo hubiéramos visto, lo tantas veces anunciado llega y nos sorprende una vez más. Los árboles se hinchan como los sentimientos, las flores arden con colores nuevos, todo ser vivo se inflama de una vida nueva, algo cercano e incognoscible. Y nosotros, desde nuestra pequeñez y estrechez de miras, con ojos como platos y los pulmones llenos, miramos fascinados y sonreímos mientras comprendemos sin comprender. Este poema se llama De paso. Despertar, buscar en la cama con el brazo por si acaso ella estuviera. Notar el peso de la noche anterior, ya no somos tan jóvenes. Desayunar en un bar. Leer el periódico, trabajar un poco, solo un poco, lo suficiente para seguir haciendo de esto una ventana. Observar a través de la ventana a la muchacha que lee en la cafetería. También al muchacho, pensar en la buena pareja que harían los dos, en la gran pareja que seríamos los tres. Recordar para asegurarse no olvidar, para que ningún recuerdo te pille por sorpresa. Llamar a mi madre, llamar a mi abuela, pensar en los hijos que tendré dentro de mucho, escuchar las viejas canciones, experimentar la anunciación de la poesía, soñar despierto, volver a casa.
Ya para terminar voy a leer el último poema que escribí para este libro, que se llama Círculos, que es el nombre también de la tercera parte y que no cierra el libro, porque el que cierra el libro es otro, pero sí cerró el libro en mi cabeza. Círculos. No he escrito nada en 3 meses, salvo la firma de un contrato nuevo y el justificante de recepción de un paquete que llegó por correo ordinario. No tengo nada nuevo que presentar y, sin embargo, me pregunto si no será este el mejor momento de mi vida. Anoche soñé con una porción de playa y un acantilado en que rompían las olas, olas feroces y delicadas como la respiración inflamada del pensamiento. Ahora es la tarde y la brisa besa mi rostro mientras imagino esa playa a la que pienso acercarme muy despacio, haciendo del trayecto el corazón y la semilla de todo lo que está por venir. ¿Cómo podría ser feliz sin necesitar algo más que esto? Muchas gracias. Pido por favor la presencia de nuestra alcaldesa, doña Ledezma, para hacer entrega del 14º Premio Internacional de Poesía Antonio Gala. A todas, Gerard, premiado del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala año 2020, juez de paz, asociaciones, colectivos, concejales, amigos de la cultura, queridos vecinos, esta tarde volvemos a abrir las luces de este salón de actos para un acto municipal después de 6 meses y medio. Casi nos parece mentira. Ojalá sea el preludio de una normalidad prudente y responsable, pero normalidad. Como todos sabéis, el Premio de Poesía Antonio Gala se entrega siempre en el solsticio de verano. Las circunstancias de este año hacen que lo hayamos trasladado al equinoccio de otoño, pero creo que lo más importante es que estamos aquí y que este premio ha podido este año también salir adelante. Un año más, nos reunimos para hacer entrega de este prestigioso premio de poesía, uno de los de mayor dotación económica a nivel nacional en todo el país y que cuenta con una gran proyección y un reconocimiento internacional. En esta edición se ha incrementado, como ya ha explicado el concejal de Cultura, el número de poemarios y supera los 200, lo que nos provoca una enorme satisfacción, ya que aportamos nuestro granito de arena para que la juventud y la cultura estrechen lazos no solo en la provincia de Málaga, sino dentro del territorio nacional y también fuera. Tenemos la suerte de contar con nuestro premiado, Gerard. Muchas gracias por estar hoy aquí en Alaurín y, bueno, enhorabuena por este premio. Sabemos que es la primera vez que te presentas y que bueno, has tenido la suerte de contar con este magnífico poemario que ha hecho, bueno, que hoy obtengas este premio. Gracias por compartir con nosotros tus poemarios y por mostrarnos que los jóvenes pueden mostrar su belleza a través de la cultura, de la literatura y de la poesía. Gracias por hacernos llegar hasta Alaurín un trocito de tus composiciones y, por supuesto, animarte a que sigas en esta senda. El sector cultural, sin duda, ha sido uno de los más castigados durante la pandemia. Pero desde el Ayuntamiento tuvimos claro desde el primer momento que teníamos que mantener nuestro compromiso con la cultura. Hace 14 años pensamos que este certamen era una apuesta que merecía la pena y este año lo hemos tenido más presente que nunca. Continuamos así dando visibilidad a jóvenes escritores y dando alas a su creatividad. Cómo no agradecer un año más a nuestro jurado, nuestro prestigioso jurado, que haya aceptado el tener la enorme responsabilidad de valorar todas esas obras y que lo hagáis, como siempre, con tanta profesionalidad, transparencia y buen hacer.
Gracias Manuel, Belén y nuestros dos premios nacionales de poesía, Antonio Hernández y Antonio Carvajal, que no nos han podido acompañar esta noche. También quiero agradecer a Andrés Pino, que haya estado aquí con nosotros dando unas pinceladas musicales al acto y compartiendo con nosotros todo su talento. Y, por supuesto, antes de finalizar, también dar las gracias a Antonio Gala, que en su momento ya nos dio la posibilidad de que este prestigioso certamen de poesía llevase su nombre, que desde Córdoba y a su manera, algunas veces, dadas ya estas circunstancias, sabemos que sigue su evolución. Y también las gracias porque nos dé la posibilidad que en unos días presentemos un proyecto cultural importante en nuestro municipio de la mano de Antonio Gala y de la Fundación de Jóvenes Creadores que lleva su nombre. Así que muchísimas gracias Antonio y a la Fundación, que también hacen posible pues que este premio lleve el nombre de Antonio Gala y siga bueno, pues el camino que inició hace 14 años. Sin más, para cerrar el acto vamos a volver a disfrutar de la música de Andrés Pino y daros a todos las gracias por acompañarnos hoy aquí y deciros que, bueno, que esperemos que podamos volver a vernos de manera continuada y que esta pandemia o estas circunstancias no rompan los lazos con la cultura ni bueno, con otros muchos aspectos que venimos viviendo, hemos venido viviendo hasta ahora y que ahora bueno, parece como que los tenemos más lejos, pero creo que todos los tenemos en el corazón. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y vamos a disfrutar de la música de Andrés Pino. Mi enhorabuena para Gerard, fantástico. Y mis felicitaciones también para el Ayuntamiento por seguir promoviendo estos eventos para tiempos tan difíciles para nosotros los artistas. Voy a cerrar el acto con un, para mi entender, maravilloso poema del conocido Rafael de León, del trío León, Quintero y Quiroga, que hicieron infinidad de poemas y de letras que luego muchas coplas pusieron música. Yo he seleccionado este titulado Penas y alegrías del amor, al que Mario Álvarez Quiroga, nada tiene que ver con el poeta Quiroga, Mario Álvarez Quiroga, un músico argentino al que tuve el placer de conocer, puso música y mucha gente en Sudamérica cantó después. Así que con ustedes, Penas y alegrías del amor. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa. De parte a parte mi cuerpo, tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena y de viento, de madres selvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Ayer en la Plaza Nueva no vuelvas a hacerlo, te vi besar a mi niño, el más pequeño.
y cómo lo besarías. Ay, Virgen de los Remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa y alcé a mi niño del suelo, y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoten por el suelo, aunque la tierra se abra y aún cuando lo sepa el pueblo y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena! Quererte como te quiero. Bueno, pues nos encontramos ahora con Gerard Bertrán, que es el ganador de, esta decimocuarta edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, de aquí de Laurín el Grande. Lo primero de todo, enhorabuena. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo recibiste la noticia de haber sido galardonado con este premio? Pues con mucho entusiasmo y muchísima ilusión, y la verdad es que estaba trabajando, y bueno, fue en un momentito en que no había ningún cliente, así que coincidió todo perfecto. ¿Qué significa para ti el tener ahora en tu palmarés, en tu currículum, el Premio Internacional de Poesía Antonio Gala? Bueno, es algo muy importante, ¿no? Y que me da muchas ganas para seguir, para escribir libros mejores. Y bueno, un gran orgullo, claro que sí. Cuéntanos un poquito cómo empezaste o cómo empezó a ti a picarte el gusanillo de la poesía y cuáles son tus referentes. Pues mira, yo siempre he leído desde pequeño, pero el escribir poesía, hasta que no fui ya mayorcito, 24, 25 años, nunca me había llamado la atención, en absoluto. Había hecho música rap, que tiene algo que ver, lejano pero lo tiene. Incluso había escrito novela, pero nunca poesía. Y a nivel nacional de poesía me gusta mucho Miguel Hernández, por supuesto. Siempre me ha gustado también Vicente Aleixandre, Lorca, por supuesto. En Cataluña, por ejemplo, Joan Margarit. Esto así como gente más ya, bueno, clásicos. Luego hay gente contemporánea y también me ha gustado mucho. Hemos podido escuchar a Manuel Salinas, el presidente del jurado, hablar un poquito del poemario ganador de este Fantasma de Primavera. Cuéntanos tú, ahora en primera persona, ¿cuáles son, digamos, los pilares o los ingredientes principales de este poemario? Pues mira, sobre todo yo diría que la cercanía o la sencillez, ¿no? Eso que comentaba Manuel, que está, al final son todo poemas narrativos, sencillos, donde son escenas cotidianas lo que se tratan, y desde ahí, bueno, se pone un ojo en el futuro, ¿no? Pensando en ese, en cómo será, siempre con un ojo en el pasado también, recordando todo. Y bueno, la última parte se llama Círculos por eso, porque al final se entremezcla todo un poco. Bueno, eres muy joven, ya lo hemos dicho anteriormente, también los miembros del jurado y del ayuntamiento. ¿Cuáles son tus próximos retos, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría hacer de aquí en adelante? Pues escribir buenos libros, sobre todo, eso es lo importante. Y bueno, a principios de enero publico un libro con Valparaíso Ediciones. Así que bueno, esperando ese momento con ganas y a seguir trabajando. Ya por último, importante me parece, me imagino que te parecerá, que las entidades públicas, los ayuntamientos, diputaciones,
etcétera, se impliquen de esta manera con los jóvenes y con la cultura. Es imprescindible, ¿verdad? Me parece vital, desde luego, porque este mismo concurso abierto a todo el mundo, claro, deja a los jóvenes en un plano secundario. Hubiera sido más difícil ganar o no ganar, hubiera sido una posibilidad, ¿no? Así que, bueno, muy agradecido y la verdad que ojalá que haya más iniciativas como esta. Muchísimas gracias y enhorabuena otra vez. A ti, a vosotros, gracias.